Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 19, que corresponde a nuestra semana número 4. El día de mañana estamos ya finalizando con el curso de Excel básico, en el cual cada uno de ustedes se les va a otorgar un diploma si cumplen con el 80% de asistencia a la clase síncrona y 80% como un mínimo para lo que sería nuestra aula virtual. Yo considero que hasta ahorita todos los que se encuentran o han estado en cada una de las clases deben de pasar ya a lo que es Excel Intermedio. Yo espero que puedan continuar porque eso es importante, que todo lo que se llevan de aprendizaje en este momento y que lo tienen fresquito, puedan, en este caso, para que les ayude para Excel intermedio. Cualquier inconveniente que usted tenga, recuérdese que inglés corporativo tienen personas en el grupo de WhatsApp que lo puedan apoyar. Creo que pasa una semana activo, después de esa semana nos eliminan el grupo. Entonces, todavía van a tener una semana para cualquier consulta que ustedes tengan. Voy a pasar nuevamente a compartirles nuestra aula virtual. Es importante que ustedes puedan visualizar que tenemos un examen final que tiene una ponderación del 40%. Entonces, ustedes deben de contestar esta evaluación que se encuentra acá, que solamente tiene 15 preguntas. Y creo, con las que he visto, que son de todas las que han venido ustedes realizando con las evaluaciones cortas que se encuentran en el aula virtual. Este día, miren, nos corresponde hablar un poco de lo que serían los gráficos de Excel. Voy a tratar este día de poderles explicar la parte de la teoría que es muy importante. Fíjense que para este tema está la parte de la teoría que yo considero que es bastante lo que hay que leer, pero he tratado de poderles simplificar en la presentación. Pero, ¿por qué? Porque para crear un gráfico en Excel es súper básico, es rápido, se crea automáticamente. Hay una diferencia que nosotros como usuarios debemos de entender. Cuando nosotros hemos trabajado con Word o hemos trabajado con PowerPoint, trabajar gráficos es mandar a llamar a Excel. Entonces ahí es donde confundimos, porque pensamos que dentro de Excel es igual y no es así. Dentro de Word o PowerPoint ya hay un ejemplo definido, que yo puedo crear un gráfico sin tener ningún elemento que colocar y tengo en este caso un gráfico. ¿Por qué? Porque ya hay información dentro cuando mandamos a llamar gráfico, tanto en Word como en Power, pero en Excel es muy diferente. Excel me dice la teoría que yo debo de tener datos y esos datos son los que yo o me posiciono dentro de él o lo selecciono para poder crear en este caso nuestro gráfico. Voy a pasar nuevamente, miren, a compartirles mi presentación. Ah, pero antes de eso, permítanme que debo pasar lista. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, Aleida. Gracias. Ana Elizabeth López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Carlos Mauricio Navas. Carmen María Arce. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. José Eber Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Cea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Buenas noches, presente. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Mirna, gracias Marvin. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias.
Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Roxana Abigail Canales. Gracias, Roxana. Muy bien. Ahí está. Mire, llegamos a la sesión 19. Ya mañana estamos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Me acabo de conectar. Ah, permítame. Por la asistencia. Ahorita, Jelen. Gracias. Muy bien, miren, quiero comentarles algo. El día de mañana nosotros estamos finalizando. Además de eso, vamos a tener un tiempo, así como se recuerdan cuando vino INSAFOR, que se tomó un tiempo para poderles ver que su asistencia. Igualmente, yo espero que el día de mañana nadie me falte, porque van a entrar a la sesión los de inglés corporativo, porque vamos a realizar una encuesta. Entonces, pedirles por favor que sean puntuales, porque él en algún momento se va a conectar y ustedes deben de realizarlo acá en la sesión. Entonces, nos van a robar como 15 minutos. Entonces, espero que todos se puedan conectar temprano. Además de eso, mañana necesito que todos puedan activar su cámara, porque voy a hacer capturas de pantalla. Entonces, pedirles el favor que mañana, así como nos vamos a despedir y quiero volver nuevamente a verlos, que puedan, por favor, activar su cámara el día de mañana. Acuérdense que este es un requisito y también pues yo necesito acá poderlos visualizar y hacer unas capturas de pantalla. Vamos a ver. Oscar, buenas noches. Ahorita, permítanme buscar. Y Carmen. A ver, Carmen. Gracias, Carmen. Acá está ya su asistente. Muy bien. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, por lo menos, espero que nos quede tiempo para dos ejercicios. Y recuérdense que tenemos ya el foro de preguntas, ya está colocado en el aula virtual para que puedan ustedes participar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Así como nos dice el objetivo, ¿por qué gráficas básicas? Porque dentro de Excel tenemos dos tipos de gráficos. Tenemos gráficos, en este caso lineales, de barra, circulares o de pastel, de área. Igualmente, nosotros también a lo que le llaman ya un gráfico avanzado en Excel es cuando trabajamos tablas dinámicas, porque dentro de tablas dinámicas también tenemos los llamados gráficos dinámicos. Eso ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, ahí van a ver ustedes una diferencia, aunque es siempre un gráfico, solo que él depende de una tabla dinámica para poderse crear. De lo contrario, no lo podemos hacer. Entonces, por eso acá en el objetivo especifica gráficos básicos. Cuando ustedes le digan crear gráficos básicos, entonces son todos los que vamos a ver en este momento. Hoy vamos a tener un poco de teoría, porque para mí es importante poder que ustedes se empapen de la forma. Muchas veces, y quiero decirles que cuando a alguien yo le pregunto, ¿puede crear gráficos? Sí, pero solo con esa palabra se queda crear, porque le vuelvo a repetir, crear un gráfico en Excel es algo súper fácil, pero identificar las partes del gráfico, saben, ahora me tocó hacer evaluación en la universidad donde trabajo y esa era una de las preguntas que les hacía, porque estamos en una parte de informática básica. Y entonces les consultaba las partes del gráfico. Aún así que se les dio en clase, algunos no pudieron contestar. Pero eso es algo que ustedes deben de saber en su vida laboral. Cuando yo pido a alguien que me explique qué es lo que ha creado en el gráfico, yo quiero que me lo vaya diciendo técnicamente.
que me vaya dando las partes de él, además de lo que me va diciendo de la información que tenemos. Entonces, igualmente ustedes, si esta presentación ustedes quieren que se las comparta en el grupo, yo con gusto. Porque acá he simplificado mucho toda. Miren, si ustedes buscan información de gráfico, van a encontrar mucha información. Entonces, acá, miren, he tratado de simplificárselas mucho porque no vengo solamente a mencionarles la teoría, sino que también a poder trabajar en ejercicio. Entonces, miren, dice acá, gráficos estadísticos. Ya que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Si usted puede utilizar gráficos, entonces sí va a ser importante para los datos que tenga. Como parte de un gráfico de Excel, dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, la serie de datos, los ejes, leyendas, rótulos del eje, entre otros. Miren todas las partes que conforma un gráfico. Entonces, yo le puedo decir a la persona cuáles son las series de datos donde ha sacado esa información y él tiene que captar rápido qué son las series dentro de un gráfico de Excel. Ah, mire, esta información que se encuentra acá es identificarlo porque ya en un gráfico forma algo muy diferente. Entonces, con esta imagen que les estoy presentando en este momento, vamos a identificar las partes. Tenemos el área del gráfico, tenemos el título del gráfico, no le has colocado título, entonces, ¿a qué? Al nombre que se le va a identificar el gráfico. La serie de datos, que en este caso, miren, acá tenemos columnas, puede ser de área, puede ser en este caso de lineal, puede ser de pastel o gráfico circular. Nosotros tenemos que tener series de datos. Tenemos las líneas de división que son las que nos ayudan a poder identificar mejor con el área que tenemos nosotros con lo que serían las series. Tenemos el título de eje horizontal y título de eje vertical. Si así se requiere, se puede colocar esa información. Y importante, las leyendas. ¿A qué hace referencia la información que tengo acá? Ah, muy bien. Quiere decir que la serie de datos que corresponde, por ejemplo, a la columna color rojo representa el producto 2. O sea, como se los estoy mencionando en este momento, es la forma de cómo usted debe explicar. No, mire, yo ya creé el gráfico, ahí está. Y entonces ahí dice, mire, que sube y que baja. No, ¿verdad? No puedo explicarlo de esa manera. Cuando ustedes aprenden en Excel, todo esto, y no me voy a cansar de decirles, es técnico. O sea, de la forma de cómo usted se exprese cuando está hablando de un libro de Excel, es de la forma en cómo yo me voy a dar cuenta que usted sabe de Excel. Y saben que agrada mucho saber que conformamos un equipo, todas aquellas personas que cuando nos dirigimos nos decimos, este voladito que está ahí arriba, no este que está como morado, mira, ese que tiene una rayita, no, ese que pasa ahí donde están esos valores, no, ¿verdad? Sino que este comando, este grupo, este indicador de diálogo, todo lo que ustedes hasta ese día han visto, igualmente hace referencia de la forma de cómo podemos nosotros explicar lo que sería un CRAM. Permítanme que... Yelene, con gusto. Solo quiero que me permitan, por favor, yo no puedo colocar mucha información dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, si ustedes requieren esto que ella está colocando ahí, pueden ver en el chat el comentario que ha colocado Yelene. Si ustedes lo quieren, deben de enviarme un correo y con gusto al correo donde me enviaron las actividades. Entonces, yo tengo ya la carpeta creada. Usted solamente me escribe y con gusto yo se lo voy a adjuntar porque es mucha información. Y entonces puede suceder que
que para su teléfono sea muy pesada toda esa información. Igualmente, recuérdense que el grupo solamente es para información que requerimos en el momento. Entonces, yo con gusto, no hay ningún problema, Jenny. Solo que envíeme un correo y yo le proporciono esta información. No hay ningún problema. Muy bien, miren, entonces, continuando acá, ahora sí, miren, acá tengo los nombres y qué es lo que significa cada uno de ellos. Área de gráfico, ese es el área que se encuentra definida por el marco del gráfico que incluye todas sus partes. Título del gráfico, miren, también tiene su información. Texto descriptivo del gráfico que se coloca en la parte superior. Puntos de dato. Es un símbolo dentro del gráfico de barra, de área, de punto y línea que representa un solo valor dentro de la hoja de Excel, es decir, que su valor viene de una celda. Serie de datos. Son los puntos de datos relacionados entre sí trazados en un gráfico. Miren lo que es la serie de datos. Cada serie de datos tiene un color exclusivo, así como ahí, rojo, azul. Y un gráfico puede tener uno o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares, que solamente pueden tener una serie de datos. Ya vamos a hacer un ejemplo de él. Ejes. Un eje es la línea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. Área de trazo, que es el área delimitada por los ejes e incluye todas las series de datos. Líneas de división, son líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que facilite su lectura e interpretación de la información que nosotros tenemos. Título de eje, texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. Leyenda, un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Fíjense toda la información que nosotros debemos de saber para poder explicar en este caso un gráfico. Ahora bien, miren, cuando yo menciono la palabra de categorías y series, hace referencia al cuadro de información que nosotros tenemos. Yo puedo decirle a una persona, ya tenés las categorías y cuáles van a ser las series para poder crear el gráfico, y él automáticamente tiene que interpretarlo según con la información que ustedes han leído acá o que les he leído en este momento sobre lo que requiero para este cuadro. Puede suceder que las categorías no las estemos colocando como series y las series colocándolas como categorías y de ahí nos va a salir un gráfico que no está correcto. También quiero mencionarles que no toda la información que creamos en Excel va a depender un gráfico, no toda la información. Si yo tengo un gráfico que tiene nombre, que tiene, por ejemplo, municipio, que tiene, por ejemplo, departamento, voy a crear un dato porque no es un dato estadístico. Entonces recordemos que debemos de tener las categorías y las series para poder crear el gráfico que conlleva la información que tenemos. Igualmente, miren, Excel, como siempre digo, es muy amigable. Eso quiere decir que Excel también nos permite a que nosotros elijamos un gráfico que queremos utilizar. Ya el día de mañana les voy a estar enseñando también la forma de poder crear mini gráficos dentro de Excel, que sería como la tercer tipo de gráfico que hay. Gráficos en este caso, que son los que vamos a trabajar este día, los que trabajamos con tablas dinámicas y también las opciones que tenemos como mini gráfico. Ahora bien, miren, reconocer los tipos de gráficos en Excel es importante. Mira, tengo esta información, ¿qué gráfico puedo utilizar? Y nos quedamos como columna, que es el que la mayoría de usuarios conoce. Pero dentro de ellos hay diferentes tipos de gráficos. Y dice la teoría, miren, elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia.
Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente. Así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. Entre los tipos de gráficos que tenemos está el gráfico de columna. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Dice que las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Sé que tal vez les suena ahorita un poco buscar la lógica de las referencias que hace, de los ejes, pero al final cuando ya estamos creando un gráfico, ustedes van a ver la comparación, van a ver cómo se crea el gráfico y ahí es donde ustedes van a determinar cada uno de los ejes. Entonces, tenemos el gráfico de línea. Este para mí sería el segundo gráfico que más se utiliza dentro de Excel. Dice que un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios en los datos de un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Saben ustedes que trabajar en este caso con un... tenemos la opción de poder trabajar gráficos combinados. Y entre ellos tenemos el gráfico de columna y el gráfico lineal. Entonces, juntos de ellos, podemos también trabajar lo que Excel le llama gráfico combinado. Por esto yo determino en la información que he leído de la teoría y lo que ustedes están viendo en este momento, es que este para mí sería el segundo gráfico que más se utiliza dentro de Excel. Y el tercero, miren, que he colocado acá es el gráfico circular. Dice que también conocido como gráfico de pie o gráfico de pastel. Estos gráficos pueden contener una sola serie, o sea que yo puedo tener 3, 4 series. Pero al final, como dice acá la teoría, que puede contener una sola serie de datos, ya que muestra el porcentaje de cada uno de las partes respecto al total. Quiero aclararles acá que él hace referencia a un porcentaje que conlleva un 100%. Puede suceder que en la empresa que ustedes trabajen, trabajen con porcentajes mayores, pero acá él va a determinar solamente un 100% sobre la información. Recuerden que estamos trabajando estadísticamente y si hablamos en este caso de porcentaje, entonces lo que equivale al valor mayor en porcentaje es 100% para obtener en este caso un gráfico circular correcto. Tenemos los gráficos de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos de un periodo de tiempo específico. Dice que este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Quiero también mencionarles que para poder utilizar estos gráficos se debe de entender cómo poder, en este caso, mostrar la información en un gráfico de cilindro o en este caso un gráfico de pirámide. Este sería, miren, el que yo le llamo uno de los gráficos como un poco más pesado en poder determinar la información porque me da dos más. En este caso de cilindro y pirámide. También quiero mencionarles que ya he visto usuarios que solo porque se mira bonito voy a colocar este. No. Esto borrémoslo de la mente. Porque sea bonito, no por eso lo voy a colocar. Voy a colocar en el gráfico que yo voy a poder expresar y poder identificar qué es la información que tiene ahí. Pero voy a colocar un gráfico, en este caso de pirámide, y cuando me pidan que lo explique, no voy a saber cómo poderlo explicar, entonces no. Quiero, yo los voy a colocar para la referencia mayor de este tipo de gráfico, cómo poderlo utilizar. Les voy a colocar una información adicional en el grupo para que ustedes puedan ver todas las formas de cómo se puede utilizar y a lo que corresponde cada una de las partes. Se mira muy bonito, pero debemos saber cómo poderlo trabajar de la mejor manera. Dígame, Oscar.
Buenas noches, ingeniero. También, por favor, sería tan amable también de explicarnos y sería muy útil también para nosotros, dependiendo del área laboral, saber cuál de estos tipos de gráficos se pueden aplicar cuando estamos frente a datos cuantitativos y cualitativos. Gracias. Así es. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Así lo voy a hacer. Muy bien, miren, tenemos en este caso el gráfico de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través de un tiempo. Dice que un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que en el área entre las líneas está relleno, dice que el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que puede hacer un gráfico de línea. Tenemos el gráfico llamado XY y también llamado de dispersión. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar las relaciones entre los diferentes puntos de datos. Dice que este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes. Y en lugar de utilizar categorías en algunos de los ejes, como en los gráficos anteriores. Entonces acá, miren, quiero también mencionarles que dentro de Excel nos permite poder sustituir en alguna manera para poder ocupar estos tipos de gráficos con la información que nosotros coloquemos. Por ejemplo, yo tengo en este caso información teórica y tengo información numérica, pero si yo lo único que quiero hacer es el relativo para un gráfico de dispersión, entonces puedo colocar, por ejemplo, los valores del 1 hasta donde me llegue, y entonces ya ahí ya complemento para que los dos ejes sean numéricos y así obtener el resultado que yo quiero. Porque pueda suceder que para ocupar este gráfico vale más el valor numérico que yo estoy teniendo en esta información que la información de texto para utilizar en este caso este gráfico. Ya más adelante, o espero que el día de mañana le pueda enseñar algo más. Entonces, ahora sí, miren, vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Voy a compartirles en este momento lo que sería mi libro de Excel. Les mencionaba que voy a tratar acá de poderles explicar este día el tipo de gráfico como que más se utilizan dentro de Excel, que en este caso sería de columna y circular. Vuelvo nuevamente a mencionarles, crear un gráfico es muy fácil dentro de Excel, pero colocar ese diseño, ese formato que yo quiero para que se visualice bien, ese es lo que nosotros vamos a trabajar un poco más duro. Entonces, solo permítanme que aquí me están escribiendo. Ah, Eli Morena, pero yo creo que ya se encuentra acá, ¿verdad? Había colocado sí. Ahí información. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren. Para poder crear, en este caso, un gráfico, nosotros podemos seleccionar y podemos posicionar. Ahora, para estas dos alternativas que yo les traigo, cuando voy a seleccionar y cuando yo voy a solamente a posicionarme dentro de la celda. Me voy a llevar esta información, por ejemplo, para acá. Estoy acá, miren, tengo la información acá arriba y tengo acá mi cuadro. Si yo, en este caso, solamente me posiciono, me voy a la pestaña de insertar, dentro de la pestaña de insertar tengo gráficos y por ejemplo voy a iniciar con un gráfico de columna. Yo quiero que ustedes se den cuenta acá que me ha seleccionado la parte de arriba, colocándome en este caso dentro del gráfico información que no requiero. Y la información que está acá no está correcta, porque me está adicionando algo que yo no quiero sobre esta información. Entonces,
Cuando trabajamos gráficos dentro de Excel, debemos de identificar cómo se encuentra la información para que de esta manera, ya sea que solamente haga la selección de lo que requiero, o si se encuentra de esta manera, como nuevamente la acabo de colocar acá, me posiciono, me voy a insertar, le digo dentro de los gráficos que tengo acá, busco el gráfico de columna, y cuando yo doy, en este caso, miren lo que sería un clic, automáticamente ahora sí se crea el gráfico que yo quiero, con la información exactamente que se encuentra dentro del gráfico. Acá sí hay una diferencia. He venido diciéndoles que solamente me puedo posicionar, claro, pero debe de estar de esta manera como se lo estoy explicando en el ejemplo. Si se encuentra abajo de una información que por ende usted puede colocar porque así lo requiere, entonces debe de seleccionar. Y después de haberlo seleccionado, se va para insertar, busca en este caso el grupo de gráficos y ahí puede seleccionar el gráfico que quiere para que le quede exactamente sobre la información de cuadro que tiene. No sé si me comprenden esto que les estoy explicando en este momento. Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, ya que he sacado el gráfico, pues ustedes vieron que fácilmente puedo realizar esta acción. Me aparece nuevamente un grupo llamado diseño de gráfico. Y además de esto, me aparece lo que sería formato. Dos acciones diferentes. Puede suceder que para la versión que usted tiene, aparecen tres. Diseño, herramienta de gráfico y formato. Pero en mi caso solamente tengo dos. Entonces acá, mire, me voy a posicionar en diseño de gráfico. Recuérdense que estas son pestañas flotantes, que solamente van a aparecer en este caso cuando yo esté dentro del gráfico. De lo contrario, tengo las mismas pestañas que ustedes han visualizado dentro de mi libro de Excel. Entonces, nosotros tenemos la palabra diseño, la tenemos muy repetitiva dentro de lo que estamos trabajando en este momento. Pero entonces, si yo le digo, yo debo identificarlo de esta manera. Andate al grupo de diseño de gráfico. Entonces, lo que le estoy diciendo es pestaña. Si yo le digo, perdón, me estoy confundiendo yo sola. Si yo le digo, debe de irse a la pestaña de diseño de gráfico. Ese es el nombre que define la pestaña flotante que aparece cuando estamos dentro del gráfico. Pero puedo tener grupo también de la palabra que en este caso sería estilo de diseño. Y también puedo tener comando llamado diseño rápido. Entonces acá miren, son tres textos diferentes que al final lleva, por ejemplo, miren, si yo solamente le digo diseño rápido, entonces usted lo primero que va a pensar es en la pestaña. Pero si yo le digo váyase al comando de diseño rápido porque ahí va a encontrar estilo, entonces usted debe de identificarlo dentro del grupo de diseño gráfico que acá hay un comando. Y este comando es el que voy a utilizar en este momento porque es el que me va a ayudar a poder cambiar el diseño que tiene o que aparece por defecto cuando nosotros creamos un gráfico. Entonces, fíjense acá, miren. En mi caso, yo trabajo mucho con el diseño número 9 dentro del gráfico de columna. Porque el diseño 9, en este caso, miren, y acá me lo está diciendo, yo creo que en las versiones anteriores también aparece la identificación de todo lo que trae este diseño. Dice, diseño 9, muestra los siguientes elementos de gráfico. Título del gráfico. Leyenda derecha, título del eje horizontal, título del eje vertical, eje horizontal, eje vertical y líneas de cuadrícula. Si yo me posiciono en otro tipo de gráfico de diseño, miren,
me aparece en este caso otros elementos. Si me posiciono en otro, aparecen otros elementos. Y así sucesivamente. Yo voy a trabajar con el diseño número 9 porque él me muestra exactamente la información que requiere. Les mencionaba en la presentación que les acabo de mostrar las partes en este caso que son importantes dentro del gráfico, pero acá nos muestra los títulos de eje, en este caso vertical y horizontal. Por ejemplo, para este ejercicio que yo tengo acá, le voy a decir que no lo necesito. Entonces acá, mire, yo puedo suprimir esta información y me va a quedar de esta manera. Puedo hacer el gráfico más grande porque al final esto es una imagen que se coloca en mi hoja de trabajo. Entonces acá, mire, igualmente pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran. Yo le voy a colocar acá como título, gráfico de contenido. Entonces ahora vamos a lo que quiero explicarles. Vamos a hacer un cambio sobre esto que tenemos acá, que ya Excel me lo dio. Entonces, miren, paso al grupo de estilo de diseño. Dentro de estilos de diseño, para estas nuevas versiones ya tenemos acá, por ejemplo, tengo 10 minutos para crear el gráfico, entonces acá busco un diseño de mi preferencia y entonces lo que hago es darle un clic. Miren, ya cambié todas las columnas. Pero si yo tengo tiempo para poder crear y darle un diseño diferente, entonces en este momento lo vamos a hacer. Primero voy a crear... bueno, antes de iniciar con el diseño que yo voy a realizar, dentro de él, igualmente acá tenemos diferentes tipos de estilo, miren. Si yo me posiciono acá, vean que va a variar con el diseño rápido que he creado. Pero al final, si ustedes quieren trabajar con estos diseños que también nos da Excel para que automáticamente le demos un clic y ya tengamos un cambio diferente sobre la información, igualmente ustedes lo pueden utilizar. Más adelante ustedes, como en Excel, van a ver qué tanto pueden llegar a utilizar estos tipos de gráficos. Porque igualmente para los gráficos, que trabajamos con tablas dinámicas, también aparece estos grupos igual, idéntico. Solo cambia algunos datos, pero lo contrario son los tipos. Entonces, acá igualmente pueden cambiar, pero yo no lo voy a hacer de esta manera porque quiero mantener este diseño rápido que he creado. Voy a comenzar con cada una de las columnas. Miren, automáticamente al darle clic a la primera columna se seleccionan todas las que tienen el mismo color. Si ustedes se dan cuenta, este formato de serie que aparece acá es el mismo que tengo. Perdón. Es el mismo que tengo acá, miren, el mismo, para poderle colocar el color. Si usted lo quiere trabajar de esta manera, excelente. Pero en mi caso me gusta trabajarlo acá porque sigo manteniendo acá el diseño de gráfico, que es algo que vamos a seguir utilizando. Y entonces acá me permite poder crear sin relleno, o sea, no va a haber ningún color, relleno sólido, relleno degradado, relleno con imagen de textura, ya estas palabras ustedes ya las conocen, y relleno de trama. Me voy a ir con relleno, en este caso, degradado. Entonces, quiere decir, perdón por realizar la acción de mostrarlo, se me fue acá. Entonces, quiere decir, mire, que para poder realizar, en este caso, esta acción que yo requiero dentro de lo que sería mi gráfico. Entonces, ahora sí, mire, ahí está seleccionado. Me voy a venir para acá y le voy a decir que quiero un relleno degradado. Para el relleno degradado, ya tengo acá puntos que me ha dado Excel. Lo único que voy a hacer es ir cambiando acá el color y quiero que se den cuenta cómo automáticamente yo estoy obteniendo acá lo que sería un degradado con todos estos colores que yo tengo acá. Voy a pasar al siguiente. Voy a trabajar con relleno, en este caso, de tramo. Acá ya está por defecto. Miren, ahí se pueden dar cuenta ustedes. Voy a cambiar acá de color.
Y entonces automáticamente, mire, ahí va realizando en este casting. Lo voy a dejar de esta manera. Voy a seleccionar el siguiente y voy a trabajar con imagen de textura. Acá están todos los tipos de textura que yo tengo. Mire, voy colocando y va realizando en este caso el cambio del diseño que yo quiero incorporar acá. Entonces voy a incorporar este. Mire, cada vez que yo realizo acá el cambio para las leyendas, igualmente lo va a realizar. Lo que sería, o lo que decía la teoría, me va a dar en este caso el color que representa cada una de las leyendas. Entonces acá ya ustedes lo pueden visualizar. Voy a hacer otro cambio. Me voy a ir acá a inicio para poderle dar un color diferente. Igualmente acá, que sea negrito. Y también para este texto, que se visualice mejor. Ahí está ya. Voy a dar en este caso acá un relleno con imágenes, aunque me aparezca de esta manera. Yo le voy a decir que quiero en línea. Ya ustedes ya saben que nuestro buscador por defecto es Microsoft, en Bing. Vamos a ir a buscar. Tantito, no me va a ver bien. Coloquemos, por ejemplo, acá Océano. Vamos a ver, coloquemos por ejemplo esta imagen acá. Voy a dar insertar y vean por favor, miren. Me voy a posicionar acá en los puntos, lo quiero blanco y en este caso lo quiero más grande. Para las líneas que tenemos acá, lo quiero de esta manera. Igualmente puedo hacer cambios, miren, pero me voy a quedar con esta que es sólida. Entonces, quiero que estén en cuenta, acá nuevamente, miren, voy a seleccionar y vamos a ir a cambiar el texto para que se visualice mejor. Yo creo que este se va a ver mejor. Miren cómo ahora ya he personalizado mi gráfico y le he hecho un cambio radical. Ya no estoy trabajando con el gráfico que salió por defecto cuando yo le di que quería un gráfico de columna, sino que miren, he realizado la vista del gráfico, que se visualice bien, que toda la información que en este caso yo estoy colocando acá, que se pueda ver bien, y que tenga en este caso, que cuando yo esté mostrando, no tenga que estar yendo a ver, porque no leo, porque no visualizo en este caso qué es o cómo en este caso se muestra cada uno de ellos. Entonces acá, miren, ustedes pueden ir viendo cómo pasé del gráfico que me daba por defecto, en este caso Excel, cuando le doy un clic, a colocar ya, miren, todos los cambios que yo quiero. Acá ustedes pueden visualizarlo, verlo, trabajarlo de la manera que más les guste. Teniendo siempre seleccionar la información o colocarme dentro de una celda, voy a pasar al gráfico de circular, gráfico de pastel, y en este caso nos muestra acá este. Ahora voy a trabajar no con un 2D, sino con un 3D. Igualmente, miren, me voy a ir acá abajo para que puedan observar, este es el que aparece por defecto. Igualmente acá tengo diferentes diseños. Yo me voy a ir para diseño rápido y voy a decirle que quiero este. Este sería para mí el diseño número 6, es con el que me gusta trabajar porque igualmente me da la información que yo requiero, que en este caso serían las leyendas y las series. Entonces, ahora bien, si ustedes se dieron cuenta acá, miren, me aparece trimestre 1, que es el que está acá por defecto. Quiere decir que, como decía la teoría, solamente va a seleccionar uno. Y el que me va a mostrar es el que viene de izquierda a derecha. O sea, el primero que se muestra después de las categorías va a ser el que yo voy a tener acá. En el video tutorial que ustedes vieron, que les mostraba el docente en el aula virtual, él lo único que hizo fue seleccionar lo que requería. Está muy bien,
Si eso es lo que usted requiere, excelente. Pero yo considero que eso va a ser cuando sea solamente esa información. Pero de lo contrario, si usted me permite, y yo sé que lo único que voy a tener acá en vista, para el trimestre 1, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo trimestre 2 y trimestre 3? ¿Cómo hago si quiero cambiarlo? Diseño de gráfico. Ya conocimos el diseño de gráfico para diseño rápido, cambiar color, estilos. Ahora me voy para el grupo de datos. Y entonces acá, mire, vean que tengo los tres trimestres. ¿Qué pasa si ahora lo único que dejo seleccionado es trimestre 2? Bajo, miren, trimestre 2. Ah, no, ahora mi gente quiere ver trimestre 3. Selecciono trimestre 3, lo voy a aceptar y vean, ahí está ya. Trimestre 3, de la información que tengo acá. Entonces, de esta forma, yo puedo, en este caso, quitar la selección del que requiero o colocar, en este caso, el que requiero para obtener resultados. De lo contrario, puedo tener marcados los tres y acá se muestra. Me voy a ir a diseño rápido para poder ir haciendo un poco. Acá voy a seleccionar, recuérdense que acá corresponde a cada una de las partes de un pastel. Me voy a ir acá rápido y voy a tratar de poder trabajar con los mismos rellenos que acabamos de hacer para que nos alcance en este caso el tiempo. Y este era relleno de textura. Uy, perdón. Pero basado con eso. No. Voy a hacerlo una vez. Bueno, volvamos a la serie. Le voy a colocar ahora otro fondo. Vamos a hacerlo acá un poco más rápido. Vamos a trabajar acá. Trabajamos con fondos. Vamos a ver acá un fondo. Bueno, esto ya se las había puesto. Trabajemos con este. Ahí está, miren. Voy a identificar igual esta información que tengo acá para que se vea bien. Negrita y voy a aumentar acá. Este es el más grande. Y ahora, cada uno de los porcentajes, le voy a colocar un color que se visualice bien. Le voy a poner acá negrita y lo voy a hacer un poco más grande. Miren, ahí está. Y ahora voy a hacer algo que es lo que le gusta a la mayoría. Cuando estamos trabajando, acá, perdón, que no se mira bien el texto, negrita, y vamos a aumentar. Ahí está. Entonces, esto es lo que a la mayoría de usuarios les gusta cuando utilizamos este tipo de pastel. Y por esto lo dice en 3D. ¿Por qué se le llama gráfico de pastel? Porque yo puedo dividir las porciones. Y en este caso, trabajarlo bien de esta manera. Por eso se llama gráfico de pastel. Porque así como cuando partimos el pastel, igualmente acá podemos realizar, miren esto. Poder dividir las partes para que nosotros podamos ir explicando y puedan enfocarse al 5% o al 34%, que puedan ver la división, el porcentaje que tiene, el espacio que ocupa todo eso, trabajándolo de esa manera. El gráfico de pastel, poderlo dividir. Es como que agarro la porción y en este caso despunto. Cuando yo los tengo todos seleccionados, acá lo único que hice fue seleccionar el del 35%, pero igualmente puedo tenerlos todos seleccionados y partirlo de una sola vez. E igualmente para poder realizar en este caso esta acción. Cuando nosotros creamos gráficos en Excel, no dejemos en este caso todo lo que Excel hace internamente. Y acá quiero mostrárselo con la barra de fórmula. Aquí hay absolutas. Acá en este caso está el nombre de la hoja. Está conformado con lo que sería vínculo, porque recuérdense que ahí está el signo de admiración hacia abajo. Entonces, él crea una vinculación.
Pero ¿por qué crea una vinculación Excel dentro de un gráfico que estamos creando con elementos simples? Porque este gráfico que se encuentra acá, y esto lo vamos a ver el día de mañana, yo lo puedo mover para donde yo quiera de mi hoja. Puede hacer que una hoja tenga creadas todas las tablas, cree los gráficos y me los lleve para donde los requiero. Vanessa, acá este gráfico no puede ir, pasarlo para la hoja donde tenés la información. Claro, jefe, y rápidamente lo puedo hacer. Solamente seleccionándolo. Yéndome a diseño de gráfico, acá vamos a irnos para el grupo de ubicación y al día de mañana vamos a estar haciendo este ejercicio de poderlo mover para otra parte donde yo lo requiera. Teniendo siempre la información y sabiendo que si yo cambio automáticamente donde se encuentra el gráfico, aunque se encuentre en la hoja número 20, 30, yo, él va a efectuar el cambio que yo haga donde se encuentra la información. Y por eso él crea lo que él llama vinculación de gráfico. Porque solo con que vea esto, quiere decir que usted lo puede pasar para donde usted quiera. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque muchos usuarios se equivocan y piensan que solamente los gráficos que se crean cuando trabajamos tablas dinámicas son las que se pueden mover. Y no, también los gráficos básicos puedo darle el movimiento hacia la hoja donde yo quiera. Y tenemos dos formas de poderlo hacer. Si mañana les hago solamente una, recuérdenme de la otra forma en que podemos crear en este caso gráficos. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de estar explicando. Me dicen, por favor. Ajá. ¿Todo bien? Todo sí, claro. Gracias. Todo claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces, esa sería la forma en la cual les he querido explicar para este día la primera parte de lo que son gráficos. Ya mañana vamos a hacer gráficos combinados, vamos a trabajar otro tipo de gráfico como ejercicio. Van a ser solamente de muestra y también la forma de cómo poderlos registrar. Vamos a ver la parte de lo que son los mini gráficos. Espero que el tiempo nos alcance para poder finalizar exactamente a las 9 en punto. Recuérdense que entrar puntuales, mañana van a tener que realizar una encuesta todos, entonces es importante que todos puedan ingresar. Estén pendientes, por favor, también del grupo de WhatsApp, que ahí se van a estar también contactando con usted. Voy a pasar en este momento a compartirles lo que es el aula, acá la plataforma. Y entonces vámonos por favor al foro de este día, que corresponde al foro número 19 de la primera parte de gráficos. Dice acá, miren, ¿serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla de Excel o solo se deben utilizar cuando se requiere un análisis de datos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel? O sea, que cada tabla que yo tenga requiere crear un gráfico, o solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de datos. Yo tengo la tabla, no la comprendo, entonces lo hago con un análisis de datos de un gráfico y de esta manera voy a visualizar mejor la información. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Entonces, tratemos de responderlas. Tenemos 6 minutos para poderlo hacer. ¿Serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla de Excel o solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de data? Vamos respondiendo, por favor. Tenemos 6 minutos para poder contestar. Acuérdense que esta es una dinámica que hemos venido trayendo siempre. Y es importante que puedan contestar. El día de ayer solamente me contestaron 9, creo, o 7. Entonces, recordémonos que cada foro debe de ser contestado. Si usted no lo pudo hacer en el tiempo que le dejo al final, deben de contestar, ingresar al aula virtual
y poderlo responder. Entonces, revisemos por favor. Voy a replicar acá. Estamos respondiendo, por favor, al foro de este día. Gracias. Voy a empezar a contestar. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes se den cuenta y espero que estas sean textos que ustedes están colocando. Quiero que se den cuenta ahora cómo contestan el foro. Yo quisiera invitarlos a que ustedes vayan a la primera sección y que vayan a ver cómo ustedes contestaban los foros para la primera semana. Y que ustedes vean ahora cómo ustedes, en la forma que contestan, ya es una forma bastante técnica. Ya utilizan como palabras, las cuales conlleva la información que les he explicado. Saben que esto pues, me llena de mucha alegría ver cómo ustedes, de cómo iniciaron, de cómo contestaban, que era solamente por contestar, solo por colocar en este caso una palabra, pero no analizaban la respuesta que conllevara a la forma técnica que deberían de hacerlo. Pero ya de una semana para acá ustedes, la forma de contestar es muy diferente. Siento que piensan en la forma de poder colocar su respuesta, pensando siempre de lo que les he estado siempre inyectando. Hablar de una forma técnica a la hora de expresarse cuando nos referimos en este caso a un programa, no solamente Excel, sino que a cualquier programa que nosotros utilicemos dentro de una computadora. Muy bien, gracias, Molina. Así es, Roxana, así es. Muy bien, María, así es, muy bien la respuesta. Ya se encuentra Carlos Mauricio. No, no se ha conectado. No, no está conectado. Muy bien, espero que puedan seguir participando acá en el foro. Vayan respondiendo por favor a la pregunta de este día. El día de mañana voy a tratar de poderles colocar en el foro de discusión del día 20, que es mañana, les voy a colocar la pregunta temprano para que ustedes puedan contestarle y así cuando ingresemos a la clase, nos vamos solamente a los ejercicios que les voy a traer el día de mañana y también por el tiempo que nos van a restar igual, ¿verdad? Creo que no nos va a alcanzar para poder trabajar el foro. Entonces, por eso se lo voy a colocar temprano para que ustedes lo contesten y que así finalicemos, miren, por completo todo lo que corresponde al aula virtual. Voy a dejar entonces de compartir acá. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Y no me falten el día de mañana, por favor, que ya es nuestro último día. Y es importante que todos se encuentren desde temprano acá para que podamos finalizar. Recuérdense que mañana van a activar todas sus cámaras. Entonces, por favor, les voy a pedir que el día de mañana puedan activarlo para una captura de pantalla que voy a hacer. Feliz noche para todos.
Feliz noche, que descansen. Feliz noche, gracias. Feliz noche.